Welcome everyone to this session, and Bienvenidos todos a esta sesión. Es un placer estar aquí en primer lugar. Gracias por la paciencia. Hemos tenido algunos problemas técnicos, lo cual es divertido teniendo en cuenta que la presentación que vamos a hacer hoy es sobre digitalización. Es un placer que estén aquí y la verdad es que es un sueño estar en este espacio para poder compartir, aprender de ustedes, compartir buenas prácticas, sobre todo en este tema que es tan importante hoy para las organizaciones de la diáspora. Soy Larisa, la responsable de comunicaciones digitales internacionales, y es un placer estar aquí con tres ponentes espectaculares. Hoy vamos a tener una sesión muy interesante en la que hablaremos de diferentes ámbitos de la digitalización e implicación de la diáspora. La COVID nos ha demostrado que el mundo digital es clave para el desarrollo, para conectar a las personas. La innovación digital, evidentemente, ha transformado el paisaje de la implicación de la diáspora en cuanto al formato y también en cuanto a la intensidad de los flujos. La gente cada vez está más interconectada, pero por supuesto tenemos que tener en cuenta que hay también algunos retos en cuanto a privacidad, alfabetismo digital y también otras cosas muy interesantes que se están produciendo en la implicación con la diáspora. Por ejemplo, en el caso de las generaciones más jóvenes que participan más en redes sociales, que envían mensajes por todo el mundo y que consiguen esta interconectividad. Sabemos que las diásporas son clave para esta cumbre y hemos unido esfuerzos con diferentes interlocutores, gracias sobre todo al Instituto Networking por hacerlo posible. Es un placer presentar al primer ponente, que es el anfitrión de esta sesión. Es un placer presentar al doctor Ausaf Sayyid del Gobierno de India. El doctor Sayyid es diplomático de carrera del Servicio Exterior Indio. Ha ejercido diferentes funciones en sus 33 años de servicio diplomático, incluidas trabajos consulares, culturales y económicos y otro tipo. Es un placer contar con usted. Quiero darles la bienvenida a esta charla tan interesante. Tiene la palabra, doctor Sayyid. Muchas gracias. Estimados delegados, señoras y señores, es un placer darles la bienvenida esta tarde en la Cumbre Mundial de la Diáspora de 2022 en este tema sobre la diáspora digital de herramientas digitales. Como saben, India tiene una gran diáspora en el mundo, unos 32 millones que comprenden 13 millones de indios no residentes que tienen el pasaporte indio y 18 millones de personas de origen indio. La diáspora india contribuye al desarrollo sostenible de los países de acogida y al desarrollo del país de origen en cuanto a remesas, transferencia de competencias y tecnología. Para nosotros es un puente de nuestra política exterior y nos hemos relacionado con ellos de forma muy activa. La diáspora, como saben, está muy extendida por todo el mundo, desde los países caribeños, África, Europa y también en lugares como las Seychelles, son los primeros que se han asentado en este país. Ha habido una gran transformación del ecosistema digital en India con el número de usuarios de Internet. Son muchos más millones cada año y esta cifra irá aumentando en los próximos años. Seguramente estaremos hablando de 1.500 millones de personas de aquí a 2040. India es el segundo país del mundo en cuanto a uso activo de Internet. La tecnología, como todos sabemos, permite mejorar diversos aspectos de la vida. India ha sido un líder en el uso tecnológico para la prestación de servicios, para que sean accesibles mundialmente y para que sean disponibles para todo el mundo. Uno de los mejores ejemplos que puedo dar de esta transformación digital de India es la emisión de más de 3 millones de tarjetas, que son números de identificación únicos parecidos a la seguridad social de Estados Unidos y que están vinculados a las cuentas bancarias para propósitos fiscales. Y su fin es garantizar la prestación rápida de servicios comunes
para diferentes grupos de la población. India es uno de los países líderes en el uso de la tecnología para relacionarse con su diáspora, tanto en las fases previas y posteriores a la migración. Hemos desarrollado una plataforma de migración electrónica para facilitar la orientación previa a la salida y algunos mecanismos también para relacionarnos con los migrantes. También estamos integrando nuestra plataforma con otras plataformas de otros países de acogida para favorecer una migración sin fisuras. También queremos hablar del programa de pasaportes PSB. Es un programa muy ambicioso que vincula todas las misiones indias en el extranjero con las oficinas de emisión de pasaportes de India para simplificar el proceso de emisión de pasaportes. El uso de las aplicaciones móviles llamadas M-Passport es una herramienta más que facilita el proceso para la obtención de pasaportes. El Ministerio de Asuntos Exteriores es el encargado de emitir pasaportes como muchos otros países, pero India pronto va a empezar a proveer pasaportes electrónicos con chip a los ciudadanos y también queremos ofrecer pasaportes en las nubes. Actualmente estamos digitalizando nuestros sistemas operativos y mejorando las soluciones de seguridad para nuestros pasaportes. Este es un ejemplo de cómo hemos utilizado la tecnología para mejorar los servicios para la diáspora india en el extranjero. Del mismo modo, podemos mencionar el sistema de gestión de servicios de consulares. Es un portal que lanzamos en el año 2015 en el que los ciudadanos indios se pueden registrar para ver, por ejemplo, el estado de los servicios consulares que ofrece la Embajada India en el extranjero. El portal está vinculado a diferentes servicios de India y la idea es acelerar los mecanismos de agravios. Desde el lanzamiento se han podido solucionar 70.000 quejas de indios que residen en el extranjero. Estas nuevas tecnologías dan la oportunidad de mejorar la relación con la comunidad en la diáspora, mejorar los servicios en diferentes plataformas y también reforzar la conexión entre la diáspora y el país de origen. Puedo mencionar, por ejemplo, la plataforma muy innovadora, MyGout, que fue lanzada en colaboración con los ciudadanos y gobiernos con la ayuda de la Oficina de Tecnología del Gobierno de India. En esta plataforma todo el mundo se puede registrar, hacer propuestas y esas propuestas muchas veces llegan hasta el primer ministro y son y pasan a ser parte de la formulación de políticas de India. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha lanzado un portal de migración internacional que se ha diseñado para mantener una base de datos actualizada sobre la diáspora y conectarla con diferentes planes que les pueden ayudar en diferentes ámbitos de interés y ofrecerles información sobre los acontecimientos o actos organizados por la misión diplomática india en el extranjero. Del mismo modo, también contamos con el portal de estudiantes indios internacional para ayudar a los estudiantes indios que estudian en el extranjero. Queremos tener una base de datos para permitirles que tomen decisiones en el sector educativo en estos países. Además de todo esto, tenemos diferentes planes operativos que conectan a la diáspora india y que sirven para satisfacer su necesidad de contribuir a la patria. Muchos de estos planes parten, por ejemplo, de algunos planes en línea y hay planes para la juventud, también programas de peregrinaje en India y también programas de cooperación científica, algunos de los cuales son iniciativas mundiales de redes académicas y también el programa de investigación avanzada. Hay otros programas también que conecta a los académicos de la diáspora con instituciones académicas de
como el Centro Académico Pro Asivati. Estos son algunos de los programas en los que hemos participado con la diáspora y también en el ámbito científico y académico. Como muchos sabrán, todos los ciudadanos de India tienen derecho a obtener una tarjeta OAC que les da casi los mismos privilegios. Todos los residentes en India, y también celebramos los logros de la diáspora india con el Día de la Diáspora India cada 2 años, y este evento insignia se organiza constantemente desde el año 2003 y nos ofrece una plataforma muy importante para que los ciudadanos indios en el extranjero puedan interactuar entre sí, informarse sobre actividades beneficiosas. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha utilizado las redes sociales de forma activa, como Facebook, Twitter, WhatsApp y muchas otras, para ayudar a los migrantes en situación de dificultad. Se ha convertido en una voz importante también para los trabajadores migrantes que están en el extranjero, para poder tender puentes. Las redes sociales también han sido muy efectivas durante el principal ejercicio de evacuación que llevó a cabo India. Y para aquellos que no lo sepan, estamos hablando de la principal ejercicio de evacuación de la historia de la humanidad, donde la tecnología se utilizó de forma muy efectiva para movilizar a las personas, para trasladar información. Y utilizamos las nuevas herramientas tecnológicas para mejorar las condiciones de nuestros ciudadanos en el extranjero y para facilitar el envío de remesas, también la formación adicional y el reciclaje profesional. El hecho de que estemos utilizando estas tecnologías, estas diferentes herramientas, también es algo que valoran positivamente nuestra diáspora, pero creemos que sigue habiendo desafíos. El mismo acceso a las tecnologías no está disponible en todo el mundo. O sea, hay países en los cuales hay dificultades con la velocidad de Internet, con la estabilidad, pero aún así creo que en general los grupos de la diáspora se han beneficiado del uso de las tecnologías por el contacto con grupos profesionales, grupos lingüísticos, para conectar más allá de las fronteras geográficas, y han permitido diseñar formas de contribuir al desarrollo sostenible, no solamente de India, sino de sus países de residencia, en cuanto a la pertenencia a las comunidades. Muchos grupos de la diáspora lo utilizan para fines religiosos también, es decir, hay muchas estrategias que se han adoptado. Hemos estado en contacto con la diáspora india por otros medios también, también a través de la diplomacia cultural, para promover, por ejemplo, el yoga, los sistemas tradicionales de curación, y nuestro esfuerzo consiste en utilizar el soft power, el poder blando, para complementar estos esfuerzos. Algunos de nuestras misiones diplomáticas indias han incluido sus nuevas herramientas innovadoras tecnológicas, portales tecnológicos, por ejemplo, digitales. Un ejemplo, durante la pandemia, algunas misiones diplomáticas empezaron lo que se denomina citas virtuales. Es decir, en vez de venir a la embajada, los ciudadanos de la diáspora de cualquier lugar pueden pedir una reunión virtual a través de Zoom u otras plataformas para plantear sus problemas. Señoras y señores, como decía, hemos aceptado y dado la bienvenida a estas nuevas tecnologías digitales con entusiasmo, no solamente para relacionarnos con la diáspora, sino para demostrar que estas tecnologías se pueden utilizar para solucionar algunos de los problemas que existen. Por supuesto, hay un gran esfuerzo colectivo para conseguir este éxito, y el uso de las tecnologías también depende de hasta qué punto tenemos en cuenta las tecnologías en su evolución y cómo podemos utilizar estas tecnologías para relacionarnos con la diáspora, y también cómo la propia diáspora está dispuesta a absorber estas plataformas que están ahí. Pero aún así creo que esta sesión particular nos va a ayudar
a seguir deliberando sobre este tema tan importante. Y con eso les quiero dar las bienvenidas a esta sesión para intercambiar conocimientos y espero con mucho entusiasmo sus ideas. Muchas gracias. Gracias, señor doctor Sayid, por esta presentación tan interesante y por esta visión general de lo que está haciendo India en el espectro de servicios y conexiones con la diáspora desde un punto de vista digital. Es todo lo que ha compartido con nosotros es muy interesante, pasando de los servicios al intercambio de información, la formación de capacidades, y la verdad se me ha interesado mucho sobre todo la horizontalidad que han creado con su comunidad de la diáspora, el hecho de que escuchen directamente a sus peticiones gracias a la tecnología. Esto es algo que hemos visto también en la OIM y es clave para el posterior desarrollo de las políticas y programas. Ha sido muy interesante escucharle. Y también tenemos que tener en cuenta que la agencia es muy importante. Las diásporas pueden entonces deben poder decidir con quién y cómo quieren involucrarse y participar y qué herramientas usar. También tenemos, obviamente, el sector privado, que es clave y ha mencionado usted en su intervención. Y empresas muy importantes como Facebook y, otras empresas de servicios. Y bueno, quiero presentar a nuestro orador principal de hoy, que participa desde los Estados Unidos, Emhara Lai, y es de Meta, Facebook. La voy a presentar. Es la jefa de la política pública de Meta para el equipo de Oriente Medio y África. También es parte de la diáspora de mujeres africanas. Es de la red de mujeres africanas de la diáspora. Y bueno, bienvenida. Gracias, gracias, Larissa. Es un placer estar aquí. Buenos días, buenas tardes a todos. Me llamo Semhara Araya y represento aquí a Meta, que antes se llamaba Facebook. Meta es la empresa global que muchos de ustedes conocerán por sus aplicaciones y sus productos. Pero antes de compartir mis perspectivas, quiero hablarles un poco de mi historia por si no han oído hablar de por qué Meta se centra en las diásporas. Mi familia es de Eritrea, de África del Este, y estoy encantada de participar en una sesión liderada por mi hermana, de otra madre, de otra familia, pero hermana, mi compatriota de la red africana de diáspora. Mi mujer se tuvo que salir de mi país durante un periodo de conflicto, durante la guerra de la independencia de Etiopía. Vinieron a los Estados Unidos por razones de educación, como hacen muchos emigrantes, buscando oportunidades y siempre con la intención de volver a casa. Pero conforme se intensificó el conflicto, tuvieron que permanecer en los Estados Unidos. Yo nací en un periodo de la organización de la diáspora. Participé en marchas, protestas, reuniones y la diáspora cada vez más participa más en la resolución de conflictos, en el desarrollo económico. Yo soy la segunda generación eritrea-americana. He participado en la diáspora y me interesa la protección de la diáspora y la protección y la sociedad civil en general a la hora de mejorar y de hacer desarrollar el desarrollo económico en los países de origen de la diáspora y de la diáspora. La razón por la que estamos aquí es para hablar del papel de los migrantes a la hora de participar en el desarrollo. Y para Meta, somos una entidad del sector privado, sí, somos una empresa, pero también somos muy globales y somos conscientes de la manera en que nuestro trabajo, nuestros productos e herramientas son parte de la vida diaria de los usuarios. Quiero compartir con ustedes un par de cosas y por favor participen conmigo en esta conversación cuando hablemos de las herramientas tecnológicas y el uso que le dan las diásporas. Quiero que piensen por un momento en el que recibieron un mensaje de un familiar, una llamada quizá para saludarles
o un mensaje para desearles feliz cumpleaños o una llamada de vídeo cuando donde pudieron ver a sus familiares después de mucho tiempo, o un chat de grupo donde distintos amigos de la escuela o amigos de su barrio han encontrado una manera de reunirse. Estos son ejemplos de maneras en las que se involucran la diáspora con su familia, con su comunidad, en sus redes personales. También sabemos que las diásporas se involucran y participan debido a distintas causas, iniciativas que se centran en apoyar a sus países de origen, y muchas veces quieren organizarse y participar, involucrarse para obtener unos objetivos sociales, económicos, causas cívicas para apoyar a su país. Son ejemplos que ocurren todos los días para muchas personas de todo el mundo, en sus ordenadores, en sus computadores, en sus teléfonos y celulares. Todos los días hay gente que utilizan ese tipo de herramientas de esta manera. Esos mensajes que se intercambian suelen ser a través de las redes sociales. Sabemos que Facebook, Instagram y WhatsApp son líneas de vida críticas para mantener a las comunidades comunicadas, a la diáspora unida y para tratar temas y problemas y causas que le importan a la diáspora. Son herramientas que se utilizan para iniciativas empresariales y otros segmentos de la sociedad, de modo que también compartimos nuestro mensaje como consideración para que lo consideren los gobiernos, las empresas, las embajadas que están aquí hoy. Nuestros herramientas y productos pueden seguir reforzando las políticas y las iniciativas de la diáspora. Voy a explicar un poco lo que quiero decir cuando hablo de las diásporas digitales. Hay muchas maneras en las cuales las diásporas buscan conectarse y mantenerse comunicado y conectado con sus países de origen y con sus comunidades locales. Ya sean inmigrantes de primera generación que siguen de cerca las noticias de su país de origen, o los hijos de inmigrantes como yo que buscan preservar su legado cultural de los que se sienten orgullosas, o las diásporas multigeneracionales que no tienen la oportunidad de vincularse o de estar en contacto con sus países de orígenes ancestrales, pero que buscan la manera de hacerlo. ¿Quieren hacerlo de manera digital o en persona? De modo que esto lo sabemos porque es lo que nos reúne aquí hoy. Para Meta, también estamos considerando cómo esta experiencia tiene lugar en el contexto digital. Esta experiencia se amplía a los emprendedores, los organizadores comunitarios, a distintas comunidades poco representadas, mujeres que están más empoderadas ahora y tienen una voz más fuerte, mayor oportunidad de que se les escuche y de ser líderes. Y también sabemos que es algo nuevo, son herramientas nuevas debido al crecimiento de las redes sociales en la última década. Es interesante cómo la accesibilidad y el uso de las redes sociales están creciendo y reforzándose a la vez que este discurso sobre la diáspora y la tecnología también se refuerza, y la diáspora y el mundo digital. Al tener un mensaje en Messenger o una llamada de WhatsApp o leer sobre mi país de origen en Facebook, entendemos que nuestra plataforma y nuestros productos y herramientas son líneas de vida críticas para que las comunidades se mantengan conectadas, para reconectarlos con sus países de orígenes, para ampliar sus voces, para preservar sus prácticas y para abrir líneas de comunicación entre personas de distintos países, sus gobiernos y las diásporas, etc. Tenemos más de 3 millones de usuarios. Tenemos millones de usuarios en todo el mundo. Y el uso de nuestros productos es lo que llamamos la experiencia de la diáspora digital.
estamos buscando la manera en que las diásporas pueden trabajar, utilizar nuestras herramientas para el desarrollo y la involucración digital a nivel económico, social, político. Son herramientas que nos hayan ayudado a identificar oportunidades y maneras de reforzar y seguir protegiendo la experiencia de la diáspora en nuestras plataformas. Y hemos edificado también distintas maneras en las que las entidades no relacionadas con la diáspora pueden involucrarse con la diáspora a través de nuestras plataformas. Esta lista que les voy a dar no es exhaustiva, pero les voy a dar algunos ejemplos. Y antes de empezar, quiero reafirmar la definición de diáspora desde nuestra perspectiva de Meta. En Meta nos hemos adaptado a la definición de la OIM del 2013 de la diáspora antes de este aumento masivo de la migración. El enfoque en los migrantes y sus descendientes que mantienen vínculos materiales y eficaces con sus países de origen es nuestro enfoque primario. El considerar cómo las comunidades de la diáspora mantienen o desarrollan vínculos con sus hogares, sus países de origen. Estamos considerando la manera en que las diásporas exploran sus relaciones a través del mundo digital, sobre todo las redes sociales. En segundo lugar, para el equipo de Turquía, África y Oriente Medio, el equipo en el que yo trabajo, estamos examinando el papel de estas diásporas fuera de estas regiones. Como he dicho, África, Oriente Medio y Turquía es la parte en la que trabajo. Estamos creando un marco que se pueda aplicar a todas las diásporas en lo que se refiere al el papel que tienen a la hora de darle forma a los resultados sociales, económicos y cívicos en su región. Sabemos que para los gobiernos hay un deseo de participar y establecer relaciones más profundas con sus diásporas e incentivar esa participación que permita que dé lugar a un crecimiento económico, la prosperidad social y estabilidad continuada. Examinamos también entonces cómo los gobiernos se involucran con sus diásporas en el exterior y a nivel global, no solamente en la región en la que trabajo. Así es como nosotros consideramos la diáspora. Pero en lo que se refiere a la involucración de la diáspora, de lo que seguimos aprendiendo en nuestra plataforma, esto varía entre Facebook, Instagram y WhatsApp, pero en general, en primer lugar, la razón que utilizan, por la que las diásporas utilizan nuestras herramientas es para crear comunidad. Crear una comunidad que represente su identidad, sus áreas de interés, sus afinidades. Y crear comunidades quiere decir que se va más allá de las fronteras o del área, la región donde residen. Como miembro de la diáspora, una comunidad puede ser las comunidades procedentes del mismo lugar de origen o gente de su escuela, grupo de afinidad para profesionales, una organización para proteger grupos mal representados. Puede ser una comunidad que reunida alrededor de una causa social, llenando o cubriendo una brecha social en sus países de origen o en el país donde viven. En segundo lugar, otra área que vemos en el que se ve gran participación de la diáspora son áreas donde pueden tener un impacto social, que presenta oportunidades para ello. El impacto social es algo muy amplio. Son distintas maneras en las cuales la diáspora intenta tener un impacto social positivo en sus países de origen. Puede ser a través de las organizaciones que he mencionado antes, organizaciones sin ánimos de lucro de la diáspora o ideas de redes de la diáspora o iniciativas de la diáspora con el objetivo de concienciar sobre temas específicos. Y siempre hablo de género debido a los retos que plantea continuamente el problema de la falta de igualdad para las mujeres, grupos poco representados o el uso de nuestras herramientas como Facebook, las páginas de Facebook, Watch and Live, los vídeos de Facebook, que permite que haya conversaciones en tiempo real con el público o el uso de Instagram, no solamente de los
posts, sino también los vídeos que se llaman Instagram Live, vemos que se hacen esfuerzos de tener un impacto social a través de distintas herramientas de Meta. En tercer lugar, además de este impacto social, también hemos visto que las diásporas utilizan nuestras herramientas para ampliar su voz y para incidir. La incidencia se aplica a distintos esfuerzos, sobre todo sobre las organizaciones de derechos e iniciativas que protegen los derechos humanos básicos, fundamentales, y quieren ampliar las necesidades de los grupos poco representados. Entendemos también el papel crítico de los actores de derechos humanos, de las organizaciones de la sociedad civil y de individuos que quieren influir políticas y que quieren compartir su creatividad. Tiene una gran importancia en nuestras plataformas. Hay filantropía de la diáspora, donde hay donaciones, acciones benéficas. Para todas estas iniciativas se utiliza nuestra plataforma y la utiliza la diáspora. Hay iniciativas, por ejemplo, Estados Unidos, que sirven a la diáspora de India, de África, y movilizan recursos. Y mucho de ese trabajo se hace en plataformas como la nuestra. Y también se amplía iniciativas que ayudan a las comunidades locales de los Estados Unidos o donde esté la organización y también sus países de origen. Me han oído hablar mucho de los interés público, etcétera, pero la diáspora también son emprendedoras, también son negocios, de modo que Meta en su totalidad también tiene un gran enfoque en ampliar la voz de los pequeños negocios. Hay distintos ejemplos. Tenemos pymes en los Estados Unidos o en Europa que son de la diáspora, provienen de la diáspora y que sirven a clientes en la región de África, Oriente Medio y Turquía, o al revés, organizaciones o empresas de la diáspora que comparten y venden productos y servicios que provienen del continente. Tenemos entonces un ejemplo de cuál es el motor de esos negocios, cómo esos negocios funcionan en las plataformas. Y lo importante que son las plataformas para las pymes de la diáspora, así como los emprendedores que quieren ofrecer sus propios servicios e ideas a través de estas plataformas. Te quiero dar dos ejemplos que me emocionan mucho y que son de las maneras que la diáspora tiene mayor impacto. Es importante para nosotros y es inspirador que nuestros productos se utilicen en esto. En primer lugar, la transferencia de conocimientos y de formación. Hay empresas y organizaciones y entidades de la diáspora que utilizan Facebook Watch, Facebook Live y nuestros grupos de Facebook. Todos elementos de nuestros productos, que podría explicar más a fondo si quisieran. Espero, yo me imagino que lo conocerán. Esa transferencia de conocimiento y de capacidades está teniendo lugar entre las entidades de la diáspora que tienen grupos objetivo, un público objetivo en sus países de origen. El desarrollo económico, la creación de capacidades, ayudar pymes, es una manera de alcanzar un público más amplio. Se utiliza de esta manera. Sabemos que también, aunque en algunos países hay problemas de accesibilidad del Internet, si hay acceso al Internet a nivel local y si la conectividad es buena, la diáspora está construyendo lazos muy fuertes. Otro ejemplo está muy cercano a mi corazón y es el papel de la diáspora en la respuesta a los desastres. La manera en que las diásporas están movilizando sus recursos a través de nuestras plataformas. Utilizan nuestras herramientas para responder a las crisis, ya sean desastres naturales o causados por los humanos. Utilizan la plataforma para organizarse, concienciar, compartir información y movilizarse. Una de las herramientas que tenemos y que estamos
continuamos intentando hacer accesible en todo el mundo es las donaciones benéficas, permitir a las organizaciones sin ánimo de lucro que puedan llevar a cabo recaudación de fondos en nuestra plataforma para responder a crisis a nivel local o global. Habrán visto invitación para donar para una recaudación de fondos. Seguro que han recibido alguna invitación de este tipo si están en nuestras plataformas. Hemos visto una serie de diásporas que hacen recaudación de fondos, por ejemplo, si en su país de origen hay inundaciones o un tifón, por ejemplo, llega a Bangladesh o si hay un accidente ferroviario en la India, por ejemplo. Lo vemos en las noticias, pero lo que no hemos visto es cómo se organiza y moviliza la diáspora a través de herramientas como esas donaciones benéficas en nuestras plataformas o herramientas que tenemos que también para que la gente pueda dar a conocer, que dar a saber a sus familias que se encuentran bien, si están en el lugar donde ha habido un desastre. Son maneras de comunicarse. Es importante también para la gente comunicar que están bien si hay un desastre. La involucración de las diásporas y el uso de las herramientas no se limita a las actividades de los usuarios que son parte de la diáspora. También sabemos que las embajadas de todo el mundo utilizan nuestras plataformas para comunicarse con las diásporas. Para los dignatarios y las personas que están aquí representando las embajadas, por favor, les invitamos a que consideren cómo utilizan sus páginas de Facebook para alcanzar a las diásporas durante momentos de crisis. Un ejemplo maravilloso es el gobierno de Haití. Las embajadas de Haití se han comunicado con sus diásporas en momentos de crisis como huracanes y otros desastres inesperados. Sabemos que las embajadas se comunican de manera frecuente y regular con las diásporas en estas situaciones y queremos garantizar que las páginas y las herramientas se utilizan de la mejor manera posible, de modo que el mensaje pueda alcanzar a las diásporas. He compartido entonces lo que quiere decir las diásporas. ¿Y cómo hacemos este trabajo entonces? Soy parte, como he dicho, del equipo de políticas de África, de Oriente Medio y Turquía. Es uno de los equipos que tenemos, que trabaja a nivel global. Hay equipos que trabajan en distintos países del mundo, casi todos los países, y es una oportunidad para entender cuáles son los retos y las oportunidades de la política pública, cuál es el ámbito de operaciones dentro del país a nivel global y entender las tendencias y lo que está ocurriendo relacionado con la tecnología, los negocios, el desarrollo o temas tan fundamentales como la expresión, la libertad de expresión. Nuestro equipo de políticas públicas se relaciona con diferentes gobiernos y habla con los actores de la sociedad civil en el país, pero también sabemos que las diásporas muchas veces son partes interesadas críticas en el ecosistema de la sociedad civil. Cuando hablamos de sociedad civil, reconocemos a la diáspora como parte de la sociedad civil. Aunque vivan a veces fuera del país, siguen conformando los retos, en muchos casos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político incluso. También son partes interesadas en las políticas públicas, pero tienen una serie de circunstancias y necesidades específicas. Mi equipo habla con las partes interesadas de la diáspora de origen árabe, africano y turco, y también trabajamos con otras comunidades de la diáspora y equipos de políticas públicas que tienen oportunidades como las oficinas de Filipinas y de otros lugares, donde hablamos con las diásporas simplemente por la cuestión de la inversión de la diáspora en ambas comunidades. Tenemos que aprender de las oportunidades de la diáspora, identificar retos y oportunidades y hacer que el programa sea más útil para todos los usuarios del mundo. Cuando pienso en lo más importante para nuestro equipo, la idea es de amplificar la experiencia digital de la diáspora y trabajar para asegurar que sea tan segura y efectiva como sea posible para los usuarios y también para otros usuarios que pueden ser receptores de dicho contenido. Para nosotros lo más importante es el futuro y cómo es. Sabemos que las diásporas van a seguir participando digitalmente, pero ¿cómo podemos hacer que sean
seguras? ¿Cómo podemos amplificar su voz? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las diásporas entiendan cómo utilizar las plataformas adecuadamente? En cuanto a las amenazas de las plataformas, con todos los usuarios que tenemos, hay riesgos diarios de desinformación, de daños a la persona. Hay partes más arriesgadas de la conducta humana que pueden desarrollarse en la plataforma y reconocemos la necesidad de reconocer que la diáspora es como cualquier otro usuario, entiende las normas de nuestra comunidad, los parámetros de trabajar en nuestro ámbito, los riesgos de vulnerar estos estándares y entender también cuáles son los fines y objetivos de una plataforma como la nuestra para que no se utilice incorrectamente. Otra cosa que ocurre más allá de la cuestión de la privacidad y seguridad de nuestros usuarios es el futuro. El futuro no solamente de Internet, sino de las redes sociales. En MEDA hemos mostrado cuál es nuestra visión del futuro en el metaverso. Nuestra idea de mundo, que un mundo digitalmente conectado y pensando dos cosas. La brecha digital, que supone un riesgo para los usuarios del mundo que no tienen acceso a Internet, pero también la función crítica de las diásporas a la hora de crear un futuro y para seguir garantizando los ejemplos que he mostrado antes, la actividad de la diáspora en la respuesta a catástrofes, el intercambio de competencias y conocimientos y tecnología, cómo lo hacemos en el metaverso. Hay un gran ejemplo que vi de un joven armenio-americano que cogió los Oculus y se lo enseñó a su abuela armenia, y cuando le dio los Oculus lo había configurado para que viera una iglesia armenia, y al principio, bueno, era raro porque era una mujer mayor con el Oculus, pero cuando empezó a verla empezó a recordar no solamente la sensación de estar en casa, sino todos sus sentidos, como si estuviera allí dentro de la propia iglesia. Es un recordatorio de cómo el futuro del metaverso puede ayudar a conservar la herencia y el patrimonio cultural, nuestras diferentes experiencias vividas y compartidas como miembros de la diáspora. Queremos asegurarnos de que las diásporas sigan ayudando a tender puentes al tiempo que nos centramos en que las herramientas como las nuestras estén disponibles para comunidades de todo el mundo. Quiero acabar simplemente señalando mi agradecimiento a todos ustedes por unirse a nosotros y sobre todo a la OIM, al gobierno de Irlanda, por invitarnos y por celebrar esta cumbre. Gracias al gobierno de India por organizar esta sesión. Y tras muchos años de trabajar en este espacio, quiero extender mi agradecimiento al Networking Institute y a Martin Russell por su alianza y apoyo constante y por su liderazgo en esta cuestión. Por último, sé que para las mujeres de la diáspora que están presentes aquí, sobre todo las del sur global, el trabajo sigue siendo inspirador y abre nuevas puertas que sabemos que necesitamos para las sociedades de todo el mundo. En el caso de las mujeres de la diáspora africana en concreto, vuestro trabajo es estupendo y bueno, es un placer ser parte de la comunidad. Gracias y espero tener noticias del resto. Gracias. Ha sido una charla muy inspiradora. La verdad es que estoy muy agradecida por poder estar en este panel y por poder aprender de tu experiencia, sobre todo desde el sector privado. Ha mencionado muchísimos temas, voy a intentar resumirlos, pero ha sido increíble escuchar su experiencia. Valoro sobre todo la parte sobre las emociones. Ha resaltado el nivel de implicación digital en el mundo digital, que a veces no se ve tanto, y me gusta también las respuestas a las crisis que he mencionado. Completamente de acuerdo. Lo primero que hice fue comprobar en Facebook cómo estaban cuando ocurrió una catástrofe en mi país. Así que está muy bien resaltar el nivel de conectividad y el hecho de que las diásporas comparten sus experiencias a través del mundo digital, pero también teniendo en cuenta las múltiples capas de identidad. Las mujeres deciden cómo relacionarse. Han mencionado el caso de las mujeres africanas, pero ¿de qué países? A escala regional, a escala local, todas estas capas son muy interesantes y somos conscientes del nivel global que has mencionado.
y que ha desarrollado sobre todo una herramienta que se llama Diaspora. Y bueno, también me ha gustado mucho el propósito que ha mencionado. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito que hay detrás? Para recolectar dinero, para reafirmar su identidad. Todo esto es estupendo y ayuda mucho a aumentar la implicación de la diáspora. También la parte más divertida. Las generaciones más jóvenes están utilizando más Facebook y tal. Y bueno, está hecho a medida. Meta tiene todo este espectro para que la gente cree su propio contenido e interactúe. Y creo que es muy válido en todos los niveles que hemos debatido. También quería resaltar el trabajo de promoción. Es cierto, hay muchos movimientos que están creciendo en el espacio digital, que conectan a las personas también a escala global, con lo cual va más allá de las fronteras. Gracias por resaltar esta parte también. Por último, lo último que quería mencionar es el enfoque con múltiples partes interesadas que ha mencionado y cómo se están desarrollando herramientas para abordar la experiencia de los usuarios y para poner a la diáspora en el centro de esto. Con esto le damos la palabra por último al último ponente. Y tengo mucho interés en escuchar lo que tiene que decir desde su experiencia directamente desde una organización de la diáspora. Es un placer presentar al doctor Kumar, presidente del Centro Cultural Hindú de Irlanda. Es una parte muy interesante, la parte cultural de la diáspora. A veces no nos lo planteamos, pero creemos que es crucial. Es el combustible que sigue haciendo que la diáspora esté conectada y participe en los diferentes espacios. Gracias de nuevo. Ha sido un placer escuchar lo que tenía que decir Semhar y ahora le damos la palabra al doctor Kumar. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Tras escuchar a las personas con vuestros conocimientos técnicos y al doctor Said, es difícil estar a su altura. Quería hablar en términos muy generales. Voy a hablar principalmente de la diáspora, de las herramientas digitales para la participación de la diáspora. Es un placer saber que las organizaciones la Organización Internacional de la Migración organiza una cumbre mundial de la diáspora que se centra en temas relacionados con la diáspora y la migración. Es un privilegio ser parte de esta cumbre. Tenemos que entender el significado de la diáspora digital antes de entender la función de las herramientas digitales y su influencia sobre la diáspora digital. Como ya se ha dicho, la diáspora es un grupo de personas distribuidas desde un país hacia otros países. La diáspora digital se define como redes en línea distintas que aprovechan las oportunidades de difundir su cultura, influir en las políticas del país de origen y acogida y crear debates sobre puntos de interés común a través de dispositivos electrónicos. Todas las herramientas técnicas como Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok, etcétera, han surgido en las últimas 2-3 décadas. Recuerdo que cuando llegué a Irlanda, a la ciudad de Dublín, había muy pocos inmigrantes en aquel momento. Los pocos extranjeros que había aquí eran doctores o ingenieros. Había una comunidad empresarial importante, era una época difícil para conectar con las personas y para hacerse una idea de la presencia de la diáspora en aquel momento. Nos reuníamos en reuniones culturales, sociales o religiosas. Había algunos voluntarios activos que podían realizar funciones comunitarias. Después llegaron los correos electrónicos y podíamos conectar a todo el mundo con un solo clic. Y después llegaron Facebook, ahora llamado Meta, y WhatsApp, que ayudan en el mismo sentido. Los últimos avances en las tecnologías de la comunicación han llevado a la proliferación de nuevas organizaciones virtuales y a redes de la diáspora digital. Estas formaciones digitales han facilitado y transformado las posibilidades de las afiliaciones a la diáspora. Cuando las tecnologías
y herramientas digitales se aplican a las culturas migrantes, la diáspora cobra más importancia y permite crear vínculos que refuercen los puentes que existen en las comunidades. Con estas herramientas podemos ir más allá de grupos específicos. Las diásporas tienen la capacidad de influir en los cambios políticos fácil y rápidamente. Pueden mostrar su solidaridad, ejercer presión y reforzar los vínculos sociales, las redes profesionales y las relaciones. Estas herramientas digitales han hecho que esa cumbre sea posible. Los efectos de las herramientas digitales sobre los inmigrantes y las diásporas han cambiado la forma en que vivimos nuestras vidas y han cambiado también los procesos de pensamiento. La diáspora nunca había estado tan conectada como lo está en el día de hoy. La conectividad digital que ofrecen los teléfonos móviles afectan a todos los aspectos de la migración. Ofrecen acceso a la información antes de la migración y también a los países de destino. También remesas y ayuda a los migrantes a seguir conectados a sus familias. Tenemos que intentar mejorar el conocimiento sobre los beneficios de la migración y formas de mejorar a través de la tecnología. El gobierno de India va a ayudar en el avance de las herramientas tecnológicas. El doctor Sajid ya ha explicado, nos ha dado algunos ejemplos de estos avances. Dentro del ámbito de expansión de la diáspora digital, necesitamos políticas adecuadas para que el gobierno mantenga y desarrolle sus relaciones con la diáspora. Políticas para incluir los derechos y la protección de la diáspora que pueden llevar a mayores relaciones y mejorar las relaciones de la diáspora con el desarrollo social de las comunidades de la diáspora. Tiene que haber programas de apoyo a la diáspora que conecten con los países de acogida y para que las competencias que han aprendido los países migrantes en sus países de acogida se trasladen más fácilmente a los países de origen. La diáspora tiene que ser un nuevo socio en las políticas de desarrollo mundial. Será una situación en la que todo el mundo salga ganando, tanto la diáspora como el país de acogida como el país de origen. Irlanda no se ha quedado atrás en el uso de las herramientas tecnológicas. Todas las organizaciones están conectadas digitalmente. Las reuniones se organizan muchas veces utilizando diferentes plataformas sociales. Esta tecnología digital fue importante durante la COVID, cuando todo el mundo estaba confinado en casa, pero las plataformas digitales estuvieron más activas y se han utilizado como una forma de garantizar la conectividad. Cada persona a título individual, personalmente y a nivel de grupo, se beneficia de estas herramientas tecnológicas. Con un clic se puede difundir información fácilmente. Como todos sabemos, todo tiene un precio y estas herramientas tecnológicas también recaban muchos datos individuales. Los piratas o hackers pueden capturar y utilizar los datos incorrectamente, como ha ocurrido, por ejemplo, en Irlanda brevemente y antes ocurrió también en el Reino Unido. Esta información filtrada puede crear mucho daño. En algunas instancias se pueden crear perfiles con nombres falsos que se pueden utilizar de diferentes formas. Los terroristas utilizan estas herramientas también para difundir su agenda. La comunidad internacional tiene que presentar leyes estrictas contra todo este tipo de delitos y de lejos las herramientas digitales son muy beneficiosas para los inmigrantes. En resumen, las ventajas son mucho mayores que las desventajas. Muchas gracias. Gracias.
Gracias, doctor Kumar, por resaltar todos los beneficios de esta interconectividad en todo el mundo y de tener acceso a estas herramientas y también respecto a todo lo que puede hacer la diáspora con todo esto. Estas herramientas también en constante evolución. Me gustaría iniciar el debate. Nos quedan 20 minutos para el debate y para que sea un poco más interactivo, he visto un par de preguntas y le voy a dar la palabra, si les parece bien. Para que sea un poco más interactivo, pueden activar su micrófono. Siempre es más interesante de esta forma. Voy a pedir a Tracy O'Connor que active el micrófono si es posible. Tenía una pregunta sobre la voz de la diáspora, así que podemos empezar el debate aquí, si les parece bien. Gracias, doctor Kumar y doctor Syed, por sus contribuciones. Yo estoy en Dublín y fui parte de la diáspora durante unos 9 años, pero ya hace tiempo que volví a casa. Ha sido interesante escuchar al doctor Kumar hablar del impacto que tiene la diáspora a la hora de cambiar políticas. No sé si se refería a políticas en su país anfitrión o en su país de origen. Y me pregunto también si su voz es fuerte a la hora de cambiar políticas en su país de origen, porque están un poco alejados de ese país de origen. No sé si alguno de ustedes tiene información sobre esto. Gracias. Muchas gracias. Gracias por hacer esa pregunta. Yo creo que pueden y que cambien la política. Con la tecnología, la gente se puede conectar muy rápidamente, se puede tener reuniones con la jerarquía. Y esa conexión no existía antes. La diáspora puede tener influencia política. Como hemos hecho en Irlanda en el pasado, nuestros políticos no sabían dónde han trabajado con la diáspora. La diáspora no sabía a quién alcanzar, cómo acercarse. Y yo organicé reuniones entre políticos y la gente de la diáspora. Hemos reuniones de 100 personas. Y gente que hablaba que pudo así hablar directamente con los ministros, con distintas autoridades para. Y en esos casos, el 99% de los problemas se resolvían. Y esto fue muy satisfactorio tanto para la diáspora como para las autoridades. En el país de origen, pueden organizar este tipo de foros, como ya ha explicado Samor. En tiempos normales pueden reunirse, cambiar la situación, enviar remesas, que es muy útil para su país de origen. Todo esto se puede observar. Pueden estar en contacto con sus embajadas y a través de las embajadas con su gobierno para expresar sus necesidades. Algunas de ellas ya las he explicado. Y a nivel de desarrollo de política global, deben tener un mayor estatus jurídico para poder contribuir al país de origen también. Reci, quería añadir algo. Las diásporas le están dando forma a las políticas en muchas maneras. Depende de si el gobierno ha creado políticas para incentivar esa participación o si hay presión desde fuera de las diásporas para poner presión y dar forma a algún tema específico. Por ejemplo, disparidades en acceso a la salud, oportunidades de inversión económica,
Depende de la situación del país de origen, de su de la voluntad del país, del gobierno de origen, del país de origen, de abrir puertas si quieren incluir a la diáspora. Y se trata de identificar si hay un alineamiento y si lo hay. Y si no lo hay, hay ejemplos en los que la diáspora intentan incidir. Por medio de la incidencia es como tienen un efecto en las políticas. En la política social hay problemas de educación, vivienda, salud. En el área económica, creación de empleo, remesas, inversión. De modo que hay que abrir estas políticas, las posibilidades de la incidencia que tienen. Que pueden tener la diáspora y la fuerza que pueden tener a la hora de reforzar las políticas. La diáspora no vive en su país de origen, obviamente, aunque usted ha vuelto, de modo que felicidades, una experiencia maravillosa poder regresar a casa, pero la mayor parte de los miembros de la diáspora no pueden regresar de la manera en que imaginaron. Y entonces está la idealización de lo que se podría conseguir en el país de origen comparado con lo que en realidad es posible, es viable. He trabajado con comunidades de la diáspora y esto es uno de las mayores brechas que hay, esas diferencias de lo que se espera y lo que es en realidad. Quiero dar la palabra al doctor Russell Martin. Russell, para que haga su pregunta y entonces buscamos damos la palabra a los panelistas para que puedan responder. Es un momento transformador para la involucración de la diáspora, pienso. Los últimos 10 años siempre hemos hablado de que el sector privado tiene que involucrarse más. ¿Considera que la tecnología global puede aportar algo para la diáspora? ¿Es la diáspora la que tiene que decir cómo utilizarlo o somos nosotros los que tenemos que decidir cómo involucrarlas de esa manera, poner a su servicio esas herramientas? Hola, Martín, encantada de verte. Yo creo que la razón por la que Meta se centra en la diáspora de esta manera, la manera en que lo hacemos, es porque entendemos el comportamiento de los usuarios y sus realidades, sobre todo del mundo de África, Oriente Medio y Turquía. Creo que es lo mismo para APAC. Hay muchos países con diásporas en el exterior y en esos países las situaciones serán similares, aunque no se trabaje de la misma manera. En primer lugar, es cómo nosotros consideramos y entendemos a nuestros usuarios y cómo existen en la realidad global. La tecnología es una de las... Eso te va a encantar, Martin. Tuve una idea cuando empecé a trabajar en Meta. Me di cuenta de algo porque la mayor parte de mi vida profesional tiene lugar en el país público. El pasar al sector público, el pasar al sector privado fue muy raro para mí. Hay momentos en que las industrias se enciende la luz y para nosotros aquellas industrias fueron telecomunicaciones, ese sector. La industria de la telecomunicación entendieron muy rápidamente la manera en que hacemos las llamadas a larga distancia. ¿Cuál era el otro? Los aeropuertos, el viaje, la industria de los viajes, cómo entendió cómo vamos a visitar nuestro país dos o tres veces al año. Dos o tres veces al año nos gusta visitar nuestros lugares de origen. La otra área, cómo el envío de remesas, también se ha entendido muy bien. Y la tecnología, yo creo que es la industria del siglo XXI. Yo no sé dónde mis compañeros de otras empresas, qué es lo que piensan, pero dado el tamaño de nuestro alcance y de nuestro producto, es imperativo que tengamos esto en cuenta, las diásporas, como África. Yo técnicamente soy americana, pero me identifico como Eritrea. Pero no vivo allí y no tengo una experiencia vivida dentro de Eritrea, de modo que me comporto como una persona occidental, como una americana de la diáspora
una persona del mundo occidental, pero perteneciente a la diáspora. Todas esas complicaciones, esas complejidades definen el comportamiento de los usuarios. Lo que quiere una persona occidental puede que no sea lo que quiere una persona de otros países. De modo que entender el sur global, entender las personas del sur global que viven en otros países, que viven en países occidentales, cómo quieren amplificar sus voces, crear empresas, todo eso es lo que todos queremos hacer, pero para la diáspora es algo crítico. Nosotros no consideramos a los usuarios como consumidores o clientes. Entendemos que los usuarios utilizan nuestras herramientas para crear relaciones. Eso es lo que queremos entender. Así queremos ver a nuestras herramientas, lo que queremos promover. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta también dirigida hacia ti. Sandra Bulos ha hecho una pregunta. Sandra, si puede abrir el micrófono. Sí, buenas. Soy Sandra. Soy de la Agencia de Desarrollo y Cooperación. Gracias por sus presentaciones. Tengo una pregunta para la señora Simhar. Ha sido muy interesante escuchar sobre las distintas oportunidades y las distintas razones por las cuales la diáspora utiliza las plataformas de Meta, y ha explicado también los riesgos en el uso de estas plataformas, lo cual es un reto importante. Y me preguntaba cómo apoya a los usuarios o la diáspora para mitigar esos riesgos ligados con las plataformas digitales. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Para nosotros es un tema enorme. La falta de información, la información errónea, el daño, el mitigar los daños es una cosa muy importante para nosotros. Pero para la diáspora, sobre todo, es mucho más importante porque el impacto en el contenido de la diáspora no es solo para tiene un impacto en sus redes personales y globales, sino también a nivel global tiene un impacto. De modo que mitigar los riesgos sobre la falta de información, la información errónea, el daño que se hace. Bueno, tenemos muchos equipos que se centran en luchar contra esta información, en monitorear el contenido, garantizar que nuestras políticas tienen sentido y pueden proteger la experiencia de los usuarios. De modo que la política pública y otros equipos trabajamos todos juntos a la hora de evaluar la situación de la empresa y los retos a los que se enfrenta. También trabajamos con los usuarios para que entiendan lo que pueden hacer para luchar contra esta falta de información, información errónea, y cómo pueden asegurarse de que no lo promueven ese tipo de información. A veces vemos algo en nuestro Facebook, una información, o sepan más sobre información sobre COVID, y denle a este botón. Son ejemplos automatizados que no es información verdadera, es información errónea. Dedicamos mucho tiempo a trabajar con los usuarios para que entiendan lo que son los estándares de la comunidad, que son las políticas de la empresa, los parámetros de la empresa en lo que se refiere al comportamiento aceptable en la plataforma y lo que es una violación de ese comportamiento. Cubrimos una amplia gama de violaciones, de infracciones. El comportamiento humano puede ser muy dañino. Vemos cosas en las plataformas que son difíciles, que queremos eliminar, que queremos que la gente no tenga que enfrentarse a esto. De modo que estos estándares de la comunidad, de nuestras plataformas, son críticos para poder informar a los usuarios de cuáles son las reglas y las políticas, y por eso a veces se puede cerrar una página, se puede penalizar. Normalmente las diásporas, hay una manera en que pueden entender los estándares de la comunidad antes de involucrarse. Hay un informe de 72 páginas de las políticas de los estándares comunitarios, lo cual muestra cuántas amenazas existen en este sentido, cuántos problemas hay. Hemos trabajado muy de cerca y muy duro para traducir todas estas políticas a múltiples idiomas, porque la diáspora
no siempre utilizan los idiomas más comunes y más reconocidos. Van a utilizar su idioma nativo, obviamente, su lengua materna. Y tenemos que garantizar que el público entienda estas reglas en sus lenguas indígenas, en sus lenguas maternas. Hay muchas comunidades So reducing harm and fighting misinfo is que tienen ahora acceso a estas políticas en su idioma o en una mezcla entre su idioma y el inglés. Hay organizaciones de la diáspora que nos ayudan a diseminar esa información. Las organizaciones de la diáspora que quieren promover la lucha contra la información falsa pueden hacerlo y nosotros nos asociamos con ellos de manera frecuente para ayudarnos a concienciar sobre la seguridad de nuestras plataformas. Muchas gracias. Gracias por hacer esa pregunta crítica sobre la gobernanza digital. Tenemos mucho trabajo por hacer todavía desde nuestras organizaciones respectivas. Estamos aquí para aprender de las distintas experiencias, de modo que gracias por compartir esa información. Voy a dar la palabra ahora al doctor Charles Senesi, que se ha unido y ha levantado la mano. Tiene la palabra. Gracias, gracias por esta maravillosa sesión. Y gracias, Semra, por esa maravillosa presentación y su conocimiento sobre la involucración con la diáspora. Lo han dicho casi todo. Soy de Sierra Leona, en África Occidental. Llevo en Suiza 18 años y trabajo en muchos países de África y en casi todo el continente. Normalmente la diáspora siempre tiene que haber alguien que sea el motor o algo que es lo que lleva a la diáspora a la acción. Ha habido mucha contribución por parte de las distintas diásporas a los dos países y la mayor parte de nosotros sabemos las dos partes, conocemos los dos enfoques. Y es que, por ejemplo, es como cuando uno va en un avión, cuando va en la línea aérea del país donde vamos a aterrizar, uno se siente más seguro porque conoce ese país bien. Pues es lo mismo. Si casi siempre las diásporas conocen mejor, conocen bien su país de origen y saben exactamente cómo contribuir de manera física o virtual. Podemos recaudar fondos, por ejemplo, para clínicas móviles, como lo hago para toda África. Y tenemos un impacto en nuestros países de origen. Yo estoy en Suiza y las autoridades suizas están muchas plataformas para que la diáspora pueda ayudar a sus países de orígenes. Por ejemplo, el Foro Suizo Africano tiene muchos programas y hay intervenciones específicas, sobre todo, por ejemplo, en la época de la pandemia, con información clave que se necesita. Se reconoce el poder de la diáspora y se nos involucra de manera activa para poder trabajar y ayudar a nuestros países de origen. La mayor parte de nuestros países anfitriones han reconocido el potencial de la diáspora. Reconocen el poder de la diáspora, cómo se debe involucrar, cómo pueden utilizar sus recursos humanos, materiales, para ayudar a sus países de origen. Somos indígena de origen, somos una fuerza para el cambio. De modo que tenemos que ser socios eficaces en todo tipo de iniciativas. Mi pregunta es el uso de las embajadas y de los consulados para vincularse con la diáspora, porque cada país tiene... Yo creo que los adjuntos de información de las embajadas son las personas adjuntas, personas que trabajan en las embajadas, son buena manera de contactar con la diáspora también.
y puede ayudar a utilizar los recursos de la diáspora, porque pueden participar muchísimo, de modo que me gustaría ver cuánto podemos participar y acelerar o mejorar esas iniciativas, por ejemplo, de Sierra Leona a la hora de utilizar las embajadas y los consulados. Para trabajar en el área de salud y en otras áreas profesionales y tener un trabajo más integral. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, doctor Senesi. Le voy a dar la palabra a doctor Said, que va a responder a esta pregunta. Muchas gracias. Gracias por hacer una pregunta tan interesante. Tenemos grupos de diáspora importante en distintas áreas y una de las cosas que hacemos es trabajar con distintos grupos profesionales que trabajan con la diáspora, que han trabajado en distintos países durante años y están en un proceso y han recogido mucho conocimiento. Y lo que hacemos normalmente es hablar con los grupos especializados, médicos, empresarios y distintos grupos que ya existen. Trabajamos con ellos para aprender de ellos y para obtener sugerencias de su parte de sobre las maneras de mejor en las que podemos trabajar mejor. En algunos casos lo que hemos hecho también es que cuando existían estos grupos o cuando nos dábamos cuenta del potencial de un segmento particular, como por ejemplo investigación y tecnología, sector académico, entonces fomentamos que las personas de la diáspora india que trabajaban en estos sectores crearan grupos y que se relacionaran con las embajadas y consulados. Dado que la extensión de las embajadas y consulados es relativamente fácil si se relacionan de forma activa con la diáspora, normalmente animamos tanto a los embajadores como a los cónsules generales y al personal informático a que se relacionen, a que viajen y que normalmente cuando viajen a cada provincia esperamos que hablen con, por ejemplo, con los miembros de la diáspora, y es la forma que tenemos también de aprender sobre las competencias. A veces hay competencias únicas en la diáspora india y estas competencias en ocasiones puede que no sean disponibles o que no seamos conscientes de su existencia hasta que vayamos allí a conocerlos en persona. Por ejemplo, cuando estuve en Estados Unidos hablamos con un profesor que estaba haciendo una investigación única para utilizar la tecnología para mejorar la eficacia de la medicina tradicional india. A menos que no estemos en contacto, no seremos conscientes de las posibilidades disponibles. Así que las embajadas y los consulados de todos los países que tienen una gran presencia de la diáspora pueden desempeñar un gran papel para asimilar a la diáspora que es en la toma de decisiones y para influir. Gracias. Gracias por la respuesta y por esta sesión tan interesante. He aprendido mucho de todos ustedes. Me ha encantado este enfoque con múltiples partes interesadas. Es fascinante tener este diálogo abierto y horizontal con todos los actores implicados. Gracias. Antes de dar la palabra al doctor Sayid para los comentarios de cierre, gracias a todos y sobre todo al gobierno de Irlanda que ha sido nuestro anfitrión en este proceso. Gracias y le cedo la palabra al doctor Sayid para los comentarios de clausura. Gracias. Larissa Lara, gracias por moderar la sesión de forma muy efectiva y gracias también al gobierno de Irlanda por organizar esta sesión tan importante sobre la diáspora, sobre la organización de la Cumbre Mundial de la Diáspora, y esperamos con interés las sesiones a partir del lunes. Me ha encantado el discurso de Semhar desde el punto de vista de Facebook. Siendo un ávido usuario de todas las herramientas de Facebook,
y habiendo estado conectado con la diáspora, sobre todo durante la época tan difícil de la COVID, entiendo cuál es la importancia de las redes sociales y de empresas como la suya para desempeñar un papel muy importante y para ofrecer esas herramientas para ponerlas a disposición de los gobiernos para que estén en contacto con la diáspora. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de la diáspora, valoro lo que ha dicho el señor Kumar por compartir su punto de vista y su visión sobre cómo la diáspora puede conectar tanto a los países de origen como de destino. Creo ha sido una conversación muy interesante e interactiva, que hemos cubierto diferentes aspectos. Ha sido una buena amalgama de puntos de vista que implican a gobierno, sector privado y a los usuarios finales, que son la diáspora. Y también vemos cómo entre diferentes entidades podemos estar conectados utilizando la tecnología para crear una diáspora digital. Esperamos con interés poder seguir con este debate en formato híbrido a partir de la semana que viene. Gracias a todos por sumarse a la sesión y por hacerla una sesión tan útil para todos. Gracias.